Bien, estamos ahora con el senador Guillermo Snope. Le agradecemos estos minutos ya que está a punto de viajar hacia Capital Federal. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar, y bueno, gracias por permitirnos... Comunicar y charlar un poquito de las cosas que están pasando. Uno de los temas más importantes que se dio a conocer en las últimas horas son las asignaciones familiares, no estos recortes que ya se anunciaron desde Nación. Es un tema muy sensible, anunció y veía las declaraciones del ministro Triaca, donde hay una reducción que va a eh, causar un impacto fuerte en, en las provincias de frontera. En el caso del sur es de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el caso del norte argentino es Jujuy, Salta y Catamarca. Es más, la, la propia reglamentación donde establece esta diferencia, donde duplica la asignación para esta zona, es para eh, poblar, fijar eh, eh, raíces digamos, y poblar nuestra frontera. Acá eh, apunta con dos cosas claras contra nuestra producción. Primero, eh, afincar eh, la... la la, las raíces de quienes viven en zonas fronteras. Y segundo, todo lo que está vinculado a la actividad minera en nuestra provincia, que quiere dar un impulso muy grande y que eh, le abarcaría a los trabajadores de esta actividad, ya que son los que están registrados, tienen un empleo eh, de la actividad privada. Bueno, creo que esto marca las claras. De que eh, las políticas que se están llevando a cabo por el gobierno nacional, que lo hemos reiterado a lo largo del año pasado, es un gobierno unitario, centralista, donde ve solamente Capital Federal y Gran Buenos Aires. Es más, lo dice o... expresamente. En cuanto a la provincia, ¿las localidades más afectadas serían las de La Puna? Las la, la localidades de La Puna, todo el cordón fronterizo: eh, Santa Catalina, Yavi, eh, Cochinoca y Susque. Y, y, y zona de producción. ¿Desde el Senado van a poder hacer algo? Eh, ahí presentado, a... venimos charlando de, desde el anuncio de, de conocimiento del decreto con el senador de Tierra del Fuego y seguramente trabajaremos con los senadores de Chubut y Santa Cruz, que ellos lo presentaron, un proyecto de ley derogando esta decisión por parte del Poder Ejecutivo y hemos hablado con el senador Mera de Catamarca eh, en un proyecto de comunicación a los fines de que se retrotraiga esta medida, que ya eh, cometió este error el Gobierno Nacional cuando eh, dejó afuera eh, las pensiones por incapacidad y, y produjo un problema muy grande. Bueno, creo que en esto va a tener que volver a mirar y esperemos que nos escuche. Ya dijeron los gobernadores de estas provincias, los gobernadores justicialistas que iban a plantear medidas para que no se haga efectiva esto que... Quiere instrumentarse a partir del mes de septiembre. Vienen con debates muy importantes, muy sensibles, ¿no? En el Senado. Bueno, mañana al mediodía se da la, la audiencia eh, donde va a, a la propuesta para la Procuraduría que está vacante, eh, la Procuradora General, eh, la doctora Wayne, a los fines de. Eh, Dar su exposición y esta propuesta que viene del Poder Ejecutivo para cubrir esa vacante. Bueno, mañana a, a la tarde se va a dar esta audiencia donde está previsto en el Salón eh, de las Provincias, que es un salón grande, donde se espera la concurrencia de no solo los senadores que integran la Comisión, sino todos los senadores, ya que es la que va a defender los intereses del Estado Nacional. En el orden político en estas horas se esperaban novedades en cuanto al partido justicialista al futuro. ¿Tiene alguna información concreta no, no, sobre no, esto? No, no, no. Estamos, estamos esperando y vamos a, a ver qué es lo que resuelve la justicia. Por eso en su oportunidad lo hemos manejado con la prudencia del caso, donde hubo una intervención judicial, una, una decisión de la doctora Servini Cubría, que es la, la, la jueza con competencia electoral. Y bueno, creo que en estas horas eh, se está a la espera de esta noticia. En cuanto a la despenalización del aborto, esta semana ya puede haber. Eh, eh, mañana es la última entrevista la, eh, el, donde van a, los últimos expositores, donde van a eh, quienes están tanto a favor como quienes están en contra, y el día primero de agosto eh, a las dos de la tarde se va a reunir ya la comisión en pleno para emitir el dictamen. Y está fijada para el 8 de agosto el tratamiento en el plenario en la sesión. Bien, el señor, nos enseña que ya tiene que viajar hacia la Capital Federal. Agradecemos mucho. No sé si queda algo más pendiente no, no, para No, Estamos a disposición para informarle. Creo que no solo esto de las asignaciones, la, la, la designación de la fiscal y bueno, lo que ha generado el debate en la sociedad. De, de Jujuy con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo que ha com provocado mucha conmoción eh, en la sociedad jujeña. Muchas gracias, lo esperamos a la vuelta para tener novedades de todos estos temas. Bueno, muchas gracias a usted y escuchaba digamos, en la radio antes de venir acá del obispo que invitaba una marcha en favor de la vida y bueno, eh, creo que estas son la, las iniciativas que nuestra eh, cultura nos, nos permite y eh, fortalecer y nos da el doble, la doble obligación de ser la voz de los jujeños en el Congreso de la Nación. Muchísimas gracias, senador. Muy amable. ¿eh? Gracias a usted. La palabra del senador Guillermo Snope. Hacemos la pausa. Ahora ya volvemos con más información.